Quiero empezar agradeciendo a mi amigo, compañero, presidente Rafael Correa. Diego Borja Cornejo es un quiteño de 60 años. Será el candidato a la vicepresidencia del Movimiento de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Así lo confirmó el partido el pasado 10 de agosto del 2024, durante la convención nacional que se realizó en Guayaquil. Borja acompañará en la papeleta a Luisa González, que será la candidata a la presidencia por segunda vez con este partido de izquierda. González ya participó en las elecciones del año 2023 y perdió en segunda vuelta contra Daniel Noboa. En este nuevo intento del correísmo por llegar a la presidencia de Ecuador, nuevamente se postula a un economista para la vicepresidencia. En las elecciones del 2023, el candidato a la vicepresidencia fue el economista Andrés Arauz. Correa dijo que si la Revolución Ciudadana gana las elecciones en el año 2025, una de las prioridades de la agenda será la parte económica. Correa resaltó que conoce a Borja Cornejo desde hace años y que incluso estudió en la Universidad de Lovaina la misma maestría que él. De ahí que aseguró que tienen los mismos conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos económicos de Ecuador. A Luisa, mi querida, un inmenso abrazo fraterno, todo mi apoyo, mi cariño, lo mismo a Diego Borja, economista con quien tenemos un largo camino recorrido. De hecho, estudió en mi misma universidad, mi misma maestría, Lovaina Nueva, en Bélgica. Diego Borja Cornejo, economista por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, no es nuevo en la política del país. Entre el año 2005 y 2006, durante el gobierno del entonces presidente Alfredo Palacios, fue designado ministro de Economía y Finanzas. Y en el año 2006, Borja creó el partido Poder Ciudadano. Y más tarde, en una alianza con la izquierda democrática, logró llegar como legislador a la Asamblea Constituyente de Montecristi en el año 2007 y 2008. Sin embargo, al poco tiempo se alejó de la izquierda democrática y más bien se unió al entonces movimiento oficialista de Correa, Alianza País. Tras su paso por la legislatura a fines del 2008, volvió al Ejecutivo, esta vez a dirigir el ahora extinto Ministerio Coordinador de la Política Económica, y en abril del año 2010 pasó a formar parte del directorio del Banco Central del Ecuador. En ese cargo estuvo hasta noviembre del 2011. Poco tiempo después, a inicios del 2012, Borja pasó a presidir la Comisión Técnica de la Nueva Arquitectura Financiera. Este comité proponía medidas como la creación del Fondo Monetario del Sur, el Banco Sur y la moneda regional. El comité, que primero era presidido por Pedro Páez, impulsó además el Sistema Único de Compensación Regional, Sucre, que más adelante estuvo envuelto en escándalos de corrupción por presuntamente haber sido usado para simular transacciones. En febrero de 2012, Borja también fue designado como director de la Secretaría Económica de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, una instancia impulsada por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. A finales de 2008, los países de la ahora desaparecida Alianza para las Américas, ALBA, crearon el Sistema Único de Compensación Sucre, una moneda virtual que pretendía reemplazar el dólar en las operaciones comerciales de la región. Entre 2010 y 2013, Ecuador y Venezuela realizaron exportaciones ficticias por más de $1,000 millones, un entramado que, según la investigación del portal La Fuente, sirvió para el lavado de activos proveniente de la corrupción venezolana utilizando empresas fantasmas. Aquí aparece Fondo Global de Construcción, Fogoclon, constituida en octubre de 2012 en Guayaquil. En 2015, la Fiscalía General del Estado señala que entre 2012 y 2013, Fogoclons habría lavado $159.9 millones en el sistema financiero legal de Ecuador, mediante la venta de productos prefabricados sobrevalorados a la empresa Elm Import S.A. de Venezuela,
que finalmente nunca llegaban a su destino. Pero, ¿cómo se lavaba el dinero de Venezuela en Ecuador? La fuente reseña que el mecanismo era complejo, pero cumplía su cometido. Los dólares provenientes de las actividades ilícitas en Venezuela eran convertidos a bolívares en el mercado negro. Luego, eran depositados en el Banco Central de ese país. El Banco Central de Venezuela, a su vez, convertía los bolívares en sucres, multiplicando exponencialmente el valor original en dólares. Los sucres eran transferidos del Central de Venezuela a su similar en Ecuador sin supervisión internacional. Una vez aquí, el dinero, que ya era lícito, era transferido a las cuentas de Fogoclons en bancos ecuatorianos y luego enviado a paraísos fiscales. La Secretaría Económica del ALBA tenía como fin establecer políticas que fortalezcan la integración regional, productiva y comercial de los miembros. Pero la amistad de Borja con el correísmo se fraccionó el 3 de septiembre del 2012. Ese día, Ricardo Patiño, entonces canciller del correísmo, denunció que el movimiento político de Borja, el Frente de Poder Ciudadano, incluyó firmas falsificadas en su inscripción en el Consejo Nacional Electoral. De ahí que Cancillería emitió un comunicado asegurando que Borja había sido despedido por disposición presidencial del cargo que ocupaba en la Comisión Técnica de la Nueva Arquitectura Financiera. En una rueda de prensa, Borja respondió a las acusaciones de Patiño y las calificó de arbitrarias, falsas y calumniosas, y agregó que deberían ser aprobadas incluso en los tribunales. De la manera más aleve, de la manera más deshonesta, un golpe en mi contra que yo lo he catalogado como una puñalada por la espalda. El día viernes, el señor secretario ejecutivo encargado de país, el señor Falconi, hizo una declaración de prensa en la que se le acusaba a nuestro movimiento, al movimiento Poder Ciudadano, de haber hecho una comunicación al Consejo Nacional Electoral en el que, de manera confusa, como suele ser él, nos decía que estábamos pidiendo que se retiren unas firmas que habíamos entregado el año pasado al movimiento País en el marco de una alianza y de un acuerdo. El día de hoy, yo vi eso con mucha mala fe, porque ahora que se sabe todo este sainete y esta farsa alrededor de las firmas, y que se conoce que el movimiento País también tiene firmas falsas, yo vi inmediatamente la intención de endilgarnos a nosotros las firmas falsas del movimiento País. Nada de esto fue recordado este pasado 10 de agosto del 2024 por Borja, mientras estaba sobre la tarima en la que se presentó como candidato a la vicepresidencia del correísmo. Esta ley lo que busca es evitar la especulación de suelos, las burbujas inmobiliarias que destrozaron a nuestros migrantes. Pregúntenle a nuestros migrantes en España lo que tuvieron que sufrir por la especulación de los departamentos, de las casas, etcétera. El banco les prestaba, el banco mismo valoraba la casa. Ah, este departamento vale 200.000 euros, antes valía 50.000, ahora 200.000. Te presto 200.000, reventó la burbuja, volvió a valer 50.000, tenga el departamento, sí, pero me queda debiendo 150.000. Y se quedaban arruinados para siempre. Con esta ley, esto no va a poder pasar. Yo le demuestro al presidente Correa que lo que acaba de decir es equivocado. La ley que está enviando desfavorece y golpea sobre todo a los pobres, a la clase media, es decir, a la gran mayoría de los ecuatorianos. Mire, aquí tengo dos cuadros. En 2015 participó junto a Gustavo Larrea y Alberto Acosta en las marchas en contra del gobierno. ¡Fuera Correa, fuera! Ahora Diego Borja vuelve a ser amigo de Correa. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.